le dice samba. Nació en Formosa y le gusta el chipá. Hola, 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 buenos mediodías a todos y a todas. ¿Cómo están, amigos, amigas, padres, madres, tutores, encargados, maestros y maestras? ¡Muy buenos días! ¿Cómo andan por ahí? Bienvenidos a Seguimos Educando con Samba, con hola. Niña y con el niño que lo sabe todo. ¡Hola! Hola, Samba. Samba, niña que lo sabe todo. Niña, elijan qué gusto de helado vamos a comer hoy. ¿Qué gusto de helado vamos a comer hoy? A full con los gustos de helado. Ayer el helado que hizo Carolina. Por favor, por favor, por favor. Espectacular. La verdad me tengo que aplaudir a mí misma. Sí, sí, sí. Gracias a todos. Y la, gracias, gracias. Fue muy bueno, fue espectacular. ¿Qué gusto de helado vamos a comer hoy? ¿No? ¿Qué gusto de helado vamos a comer hoy? A ver, pidamos, empecemos a pedir. Frutilla. Frutilla, bien, pero anoto. Frutilla, ¿al agua o al agua la crema? No, a la crema. Ah, entonces frutilla anoto. La crema. A ver, ¿qué quieren acá? Dulce de leche granizado, tres personas. Dulce de leche granizado. Sí. ¿Qué más? Por favor, chocolate por favor, con pan. Acá Tomás dice melón con jamón. Tomás dice melón con jamón. ¿Pero melón con jamón? ¿Cómo es esto? Pero bueno, para, se vieron que existen un montón de esos gustos. Sí. Yerba mate, dicen acá. Yerba mate. Yerba mate. Vino rosé, ¿no? Claro. Vino rosé. ¿Qué harán esa cantidad de esos gustos tan extraños? ¿Por qué tantos gustos? Debe ser que porque la gente lo pide, lo necesita, lo pide, ¿no? Bueno, hoy vamos a averiguar un montón de cosas. Vamos a seguir acá dándonos gustos con el helado. Sí. Pero antes tenemos que recordar nuestras redes de comunicación, Carolina. Las redes de comunicación son arroba canal Pacapaca, arroba seguimos educando y arroba tv-bajo. Pública. Exactamente. Y recuerden, amigos y amigas, que este programa se ve enterito, en Palomita o en Canarito. ¡Yupi! A las 17 horas en Paca Paca. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Yupi, yupi, yupi! ¿Y quién nos falta para seguir pidiendo los gustos? Ya sabemos qué gusto. El gusto preferido de nuestra maestra es el chocolate con almendras. Chocolate con almendras. Y vamos a recibirla con esta canción. ¡Arriba la música! Maestra mía, que nos enseñe siempre viene pila a pila. Con la pandemia, la educación nos interrumpe con la televisión. Lara, te estamos esperando. Lara, ya está por llegar. Seguimos educando. Lara es la number one. Lara, maestra amiga, que nos enseña siempre viene pila a pila. No. Arrancamos este día. Ayer tomamos helado de frutilla. Hoy bailamos un poco en el piso. Esto me gusta más que el helado de chocolate con almendras. ¿Qué crees que te diga? Me encanta bailar. ¡Hola! Me gustó que Lara entró así. Entró porque se quedó viendo el programa de primer grado. Sí, que venían conejitos. Y me quedé con la cuestión egipcia. Bueno, y ayer estuvimos viendo, chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Bien? Me alegro que estén bien. Estuvimos viendo cómo se fabrica el helado de frutilla, todo lo que hay detrás de esa fabricación. ¿Por qué? ¿Por qué estuvimos viendo eso? Porque tenemos una gran pregunta de la semana, que ¿cuál es? ¿Cuál es la pregunta de la semana? ¿Cuánto trabajo hay detrás de cada producto? Trabajo hay detrás. Entonces de cada ya vimos producto. Todo el trabajo y por eso tenemos nuestro hashtag, tenemos, ¿no, Caro? El hashtag en proceso. Y ahí estuvieron mandando los chicos y las chicas algunas fotos. Buenísimo. Sí, con una especie de panera hecha con juncos. Exacto. Entonces era el proceso de lo artesanal, ¿no? Para llegar a hacer esa panera. Porque la idea, chicos y chicas, es que nos manden el hashtag en proceso a nuestras redes. Todo aquello que ustedes conozcan, cuál es el proceso que se hace para obtener ese producto. Qué ¿no? bueno que puede ser mandaron. Lo que sea que conozcan. Sea. Lo que sea que conozcan. Ya vimos los que llegaron ayer, están buenísimos. Buenísimos. Bien. Y hoy tenemos una pregunta para Oji. ¿Cuál es la pregunta del día? La pregunta del día que nos trae Samba es: ¿cómo se comercializan los productos? Claro, ¿cómo se comercializan los productos? Alguien lo hace, ¿no? La materia prima, alguien lo hace el producto, pero ¿cómo se comercializan? Claro, es muy importante poder después venderlo, ¿no? Porque si yo lo hago y después no lo vendo, entonces acá nos falta otra parte que es muy importante. Sí, muchas veces te dicen, por ejemplo, las heladerías que ahora están haciendo este tipo de gustos, por ahí es para atraer. Claro. Por ahí hay alguna mente brillante que le dice, tenés que hacer gustos más novedosos. La primera heladería con 250 gustos. Claro. Yo me voy hasta la de allá porque es la única que tiene el chocolate con pequeñas pasas al rum. Exactamente. ¿No? Lo que nos decía Hugo, la crema árabe. La crema árabe. Que la salimos a buscar, ¿eh?
A ver, esa es una muy buena estrategia. Aquí pasa algo raro. Aquí pasa algo raro. No es la única estrategia que se usa esto de las heladerías de otros gustos. También hay algo muy importante y que lo vamos a empezar a ver hoy y lo vamos a investigar. Es la publicidad. Es muy importante la publicidad porque justamente nos quieren convencer de que compremos ese producto y no otro. Entonces acompaña mucho a la producción. Y acá, justamente hablando de investigar, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a Línea Investiga, en @MundoZamba. Y tiene esta pregunta para hacernos, chicos y chicas. ¿Las cooperativas pueden ser de trabajo, de vivienda, de transportes? ¿O todas estas y estas más? ¿Qué dice la tribuna? ¿Qué dice? Para eso tienen que entrar @MundoZamba y ir ahí a Niña Investiga y elegir la opción y al final del programa la develamos. Exactamente. Si estoy con el celular también, entro a contestar ciertas preguntas porque me encantan contestar preguntas. ¿Por qué, Pablo? Porque estamos a full con el chatbot del programa, ¿eh? Sí. Todas las cosas que nosotros vamos viendo en estos programas, en el chatbot después pueden jugar. Es un juego de participación y de ver si lo que hicimos quedó claro. Entra al 11-32-75-21-39. ¿Y para qué lo vamos a explicar nosotros? Sí, ahí lo explican re que dale, bien. Dale, ahí vamos. Tenemos una gran noticia. Nos alegra saber que ahora también podemos acompañarte para que sigas aprendiendo, pero a través de nuestro WhatsApp. Anota bien el siguiente número, 11-3275-2139, si estás en la Ciudad de Buenos Aires, y 011-3275-2139, si estás en otra provincia. Te invitamos a compartir con nosotros todo lo que aprendiste hoy sobre los contenidos que vimos en la clase del día y así responder cualquier duda. Después de cada programa, chatea con nuestro bot y contestá las preguntas. Contarás con pistas para llegar a la respuesta. ¿Te animás? No te olvides, el teléfono es 11-3275-2139 si estás en la Ciudad de Buenos Aires y 011-3275-2139 si estás en otra provincia. ¿Ya lo agendaste? Escribinos. Seguimos educando. Gracias, Estudios Centrales. Seguimos educando, esta vez desde nuestro móvil de exteriores para seguir en la ruta de los productos. Y sin lugar a dudas, uno de los puntos claves de esta ruta, de estos procesos que nos conduce, que es el producto, que es justamente el que llega al consumidor y a la consumidora. ¿Cómo llega este producto? Y bueno, algo clave es la publicidad, el diseño de las etiquetas, la imagen, el marketing, ¿no? ¿Cómo se entrega? Llegan esos productos a los consumidores. Es por eso que hemos venido hasta aquí, al estudio del popular publicista Enrique Etiqueta, más conocido como Quique Etiqueta, para que nos explique un poco más sobre este trabajo de la publicidad. Hola, señor, ¿cómo le va? Sí, dame un minuto. ¿El branding? Sí, el branding lo hacemos. La marca también, te hacemos la marca. ¿La etiqueta? Of course, my horse. Por supuesto que te hacemos. ¿El eslogan? Obvio. El jingle, tenemos todo. El spot, ¿querés que te hagamos el spot? Te hacemos el spot. Señor. Sí, no te hagas problema por el precio. No vas a encontrar en la competencia un precio igual que Quique Etiqueta Marketing and Business. Señor, ¿le podemos hacer tranquilo? Una pregunta. No. A ver, dame un segundito que estoy, es importante. Bueno, las chicas de publicidad me están haciendo el comentario que tienen lista la carpeta. Mañana te mandan el boceto con todas las primeras piezas para que ustedes las vean. Después me haces la devolución, nos hacemos un coffee y lo charlamos. Una entrevista, señor. Seguimos Educando con Zamba. ¿Le podemos hacer una entrevista por el tema de la publicidad? Entrevista periodista. Sí, ya se fue. Entrevista periodista. Sí. Qué lindo, ¿no? Suena, les puedo armar todo. Les podemos armar todo. Perdóname. En Quique tenemos la última tecnología. Escuchemos, chicas, hola. ¿Cómo se trabaja con el tema de la publicidad? ¡Ah, qué tal! Son gente de Mendoza. Ah. Sí, escúchame, sí. Sí, estuvimos trabajando todo el tiempo. Sí, escuchame una cosa. Sí, sabemos que la bodega es de Francia, vamos a poner. Pero están radicados en Mendoza, 5 años. En Mendoza. Ok. Uvas de fermentación tienen. Toneles también.
toneles de roble, uvas maduras. Bueno, todo eso nosotros lo vamos a poner, pero pensé algo que te va a volver loco. ¿Me pasas la carpetita? Sí, porque nosotros estuvimos haciendo un análisis acá y tenemos que hacer algo nuevo para que llame la atención. Sí, ustedes tienen algunas cosas que quieren poner, que nosotros no estamos de acuerdo. Ustedes quieren poner que el vino es refrescante. Refrescante, refrescante no va. Refrescante no va. ¿Quieren ponerle gusto a madera? Gusto a madera, gusto a madera, no va. No va. Con esta. Escuchar la de la mata. A ver cómo, la mata, dicen. Tienen que reemplazar. Por ejemplo, lo refrescante tienen que poner. Predomina en boca la frescura con sabores frutados. ¿Qué te parece? Bueno, ¿no? Predomina con El gusto a madera no. El gusto a madera lo podemos reemplazar con esta frase que se nos ocurrió. Genial, sí, a uno de los chicos se ocurrió. Dice, le podemos poner retrogusto amaderado. Y sacarle el tinto, porque el tinto todo el mundo toma tinto. Tambio, uvas rojas, no. ¿Entendés que ponemos uvas rojas? Sí, bien logrado. Escúchame, ¿cómo se llamaba el vino? Ah, Tintazo. Qué nombre, ¿eh? Tintazo. Tintazo el vino. Sí, y te hacemos el jingle, le hacemos el jingle. Bueno, a ver, dale. Vino, Tintazo, qué flor de vinazo. ¿Te imaginas después la gente tintazo, en la cancha? Que vino, Tintazo, qué flor de vinazo. Bueno, chicos y chicas, nos vamos con este jingle del publicista. Interesante cómo trabajan los publicistas. Así que volvemos a estudios con nuestra maestra Lara. Pero chicos y chicas, qué interesante lo que acabamos de ver, porque más que hablar es ver. En vivo y en directo tuvimos las estrategias de un publicista. Todas estrategias, para convencer al público de tomar ese producto. Nos quedó el vinazo en el oído, ¿no? Entonces, así como vimos el otro día que las etiquetas, porque están reguladas por la ANMAT, deben decir exactamente lo que el producto contiene, en las publicidades nos pasa distinto, que justamente las reglas son otras y muchas veces, no digo que no se engañan, pero por ahí exageran, ¿no es cierto? Sí. Exageran, Caro, vos que estuviste, la calidad de un producto. Valorar ciertas características para poder vender ese producto. No quiere decir que estas características sean así reales. Claro. Pero lo que nos llega a nosotros es eso que vemos y es eso que escuchamos también, como el jingle. Claro, que a veces un poco nos engaña porque lo que quieren justamente... Eso, ven cómo nos queda en el oído. Entonces apelan a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Nos mienten un poco y realzan y exageran algunas características del producto y quizá dejan pasar otras. Por ahí no es una mentira, por ahí es... Claro, realzan una parte, nos muestran una parte. Nos muestran lo que conviene mostrar, ¿no es cierto? Sí. Nos muestran un poco lo que conviene mostrar porque el objetivo justamente es el de vender. Yo me pregunto, ¿cómo fueron las publicidades en la historia? ¿Cómo fueron las publicidades siempre? Miren, siempre las publicidades tuvieron este objetivo y es muy interesante. Acá tenemos unas placas para ver que son unas publicidades antiguas. ¡Ay, qué dolor de cabeza, Lara! Gráficas. Y acá podemos ver estas cosas que estábamos hablando, ¿no? Esta es una publicidad de un calmante para el dolor de cabeza. Sí, yo lo compro, Esta es conocidísima. Esta es muy conocida, acá la tenemos. ¿No? Pobre, mirá Samba cómo le ve. Mirá, hasta en la nariz tiene un alfiler de gancho, pobre. Sí. Claro, cómo nos muestran la intensidad del dolor con esos clavos y la necesidad de calmarlo. Ajá. Entonces a uno enseguida le dan ganas de ir y calmar el dolor con este producto, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, ¿qué más tenemos? A ver. ¿Qué más tenemos? ¡Ay, qué ricas empanadas! ¡Ya! ¡Empanadas! ¡Capseras! ¡Capseras! Fíjense, ¿qué es lo primero que vemos? El ya, ¿no es cierto? El ya y la empanada. Y la empanada. Y a esta hora es una tentación. Tremenda. Y muchas personas con hambre ahí atrás. Claro. Es una familia, ¿no? Como es que está familia. Esperando que llegue la empanada ya. Sí. La empanada ya, ¿no? Y apela que, claro, cuando uno tiene hambre quiere todo rápido, ¿no? Entonces esto de que... Entonces no sé si realmente son tan rápidos, pero lo que nos convencen es de que nos conviene comprarla. ¿Qué más tenemos? Y que es ya, eso me quedó ahí claro. Y a ver esta... Cuando una mamá se preocupa más... Se nota. Ja. Rinso, lava más blanco. A ver, ¿y cuál es? ¿Qué niño usa ese producto? Obviamente, acá tenemos... El lava blanca. Enseguida vemos el blanco y como el niño que tiene la camiseta más blanca es el que maneja la pelota, es el que está en primer plano, ¿no? Entonces, enseguida decimos, no, yo quiero que mi hijo esté así, ¿no? Claro. Y se nota que es una publicidad con cierta antigüedad, con unos años anteriores, porque dice, cuando una mamá
se preocupa. Claro, ¿no? Como el rol de la mujer, sí, que en las publicidades se nota mucho y cómo estaba puesto en la antigüedad. Y nosotros vamos a ver un poco, en otro momento, vamos a trabajar qué pasa con el rol de la mujer y del varón, claro, en las publicidades. Así que es un tema que nos queda pendiente y que está muy bueno para el trabajo. El trabajo del hogar sería quien es que lava la ropa. Claro. Y otra cosa que se me ocurre pensando en el lava más blanco, es como que te dicen, este, si vos tenés este, se va a notar que la mamá se preocupa más por vos. Claro. Es decir, comprá este, ¿eh? No vayas a comprar otro, porque con este va a decir, yo soy una mamá que se preocupa mucho. Claro, todos van a decir, qué buena mamá. Claro, mirá. Que tiene un chico con la remera blanca. Y acá, Epa. ¿Qué pinche me resiste? Delicioso iglesia o con. ¿Qué tenemos? Claro. Ahí está chorreando el chocolate y yo digo, mmm, qué rico que no se siga chorreando. Voy claro, lo es en otro idioma, pero ahí pusieron la, la imagen como muy preponderante para que vos digas, quiero ese cono de helado. Sí. Claro, en algunos casos ponderan las palabras, ¿no? Las palabras son importantes cuando te dicen la mejor galletita, ¿no? La más rica, y uno dice la mejor, la más rica para quién, ¿no? Está bueno que nos hagamos estas preguntas cuando vemos una publicidad o cuando escuchamos, si realmente lo que nos dicen apela al, a la necesidad de vender o que es verdad lo que dicen, ¿no? Y acá se ve el helado, claro, el helado que chorrea, es la imagen la que pondera y dicen, ay, yo quiero comer ese helado, aparte que venimos hablando de. ¿Cómo sea esto de jugar a los roles, ¿no? El que vende y el que compre, porque uno el que compra, uno se pone en un lugar y el otro está en otro. Y los dos necesitan algo. Uno vender y el otro comprar. ¿Por qué no jugamos? ¿Tienen ganas de jugar? Me encantaría. Porque es muy buena idea. ¿Por qué no hacemos eso? Vamos a hacer un juego. Yo les propongo, uno va a ser el que vende y el otro el que compra. Ustedes se ponen de acuerdo. Vamos a tratar de alquilar una casa en la costa. Bien. ¿Qué les parece? Bien. Yo les voy a dar características de una casa en la costa que no tiene muchas ventajas. Justamente la idea del juego es tratar de ver cómo poner las palabras de determinada manera y hablar de las ventajas para lograr alquilarlas. ¿Les parece? ¿Cómo es esa casa? Ahí la vemos. Es así. Mira. Ah, es esta, miren. Y las características es que es, ay, que es muy pequeña, ¿sí? Es pequeña, está a 35 cuadras de la playa, lejos de la zona comercial. Tiene una parte de atrás que es un poco oscura y no tiene ventiladores. Bien. Tu trabajo, ¿quién va a ser el que vende? Yo voy a ser el vendedor y acá te recibo acá, pasado acá, esperando la venta. Vos sos la que viene. Sí, por favor. La que necesitas una casa. Bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, señor? Sí, muy bien. Vengo a alquilar una casa para mi una familia. Una casa para estas vacaciones. Sí, para estas vacaciones. Bueno, primero decime cuántos son. Somos seis. Seis. Mi marido y mis cuatro hijos. Tengo una casa espectacular para pasar vacaciones en familia. Mira, ahí tenemos una imagen, pero la imagen no es nada, Lo lindo es estar ahí. Es espectacular. ¿Tiene varias habitaciones? Tiene. No importa la cantidad de habitaciones que tiene, sino un ambiente y medio. Tiene, pero está pensado, está muy bien distribuido y está pensado como que para que ustedes justamente pasen vacaciones, se conecten entre la familia, estén tres una vez adentro, los otros afuera tres, tres y tres van cambiando y van rotando. Bueno, y está cerca de la playa, si es chica, bueno, puede ser que esté cerca de la playa y eso me conviene. A ver, está mucho más cerca que las que están en la ruta. Esta está a 35 cuadras de la playa. A 35 cuadras me parece un montón, señor. No, disculpe. No, porque las que están en la ruta están a 60 cuadras. Esta está a 35 y además el camino es hermoso, caminando a la playa. Está bien. Vos podés charlar, podés pasar por el súper, podés juntar maderita para está el asado. ¿Hay ventilación adentro de la casa? ¿Sería hay ventilador, aire acondicionado? No hay porque no hace falta. Porque vos abrís las dos ventanas y la ventilación no es necesaria. De hecho, a la noche tenés que cerrar la ventana porque decís, qué linda ventilación tiene. Me quedo en la casa, hay un fondo, algo para Hay un fondo hermoso que no tiene mucha luz, pero tiene un farol antiguo que trajeron los antiguos dueños cuando estuvieron en Oxford. Y es hermoso el farol que tiene. Le tiene una luz de esas que no consumen y es divina. Y adelante tiene un lugar, yo le agradezco por darle hermoso. Mi tiempo, le agradezco por darle mi tiempo, pero me parece que no me conviene. No vas a encontrar en este lugar una casa mejor que esta. Me llama la maestra. Pero. Bueno, qué difícil, ¿no? Sí, pero ¿cómo 35 cuadras, un ambiente y medio para seis, es casi. Igual, empezaste bien a vender. Yo me pongo la seña. Pero nunca fue lo mismo. Lo interesante que hacía Pablo, lo interesante de cómo daba vuelta un poco las cosas, ponía ciertas palabras.
palabras, sí. Ponderaba lo positivo, ¿no? De las corrientes de aire, aunque no hubiera ventilador. Justamente esta es la estrategia, ¿no? Para convencer, son estrategias que usan la publicidad para convencernos porque necesitan, obviamente, vender los productos. Y es válido mientras no nos mientan. Él no nos mintió, ¿no? Yo dije que estaba tan tiene una brisa fresca, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, pero cuesta, ¿no? Cuesta, es un trabajo arduo y también está muy atento el que mira, por eso les proponemos a los chicos y a las chicas, siempre hay que estar atentos para ver si lo que nos dicen, darle una vuelta, tener, como decimos acá, siempre otra mirada para ver si realmente es lo que nosotros necesitamos en ese momento. Claro. ¿Cómo está Lara hoy? Todas las personas hacen esto, todos los negocios tienen estas estrategias de convencernos. ¿Es así? ¿Vos sabés? Las maneras de... ¡Yo lo sé! Ahí está. El niño que lo sabe todo con su enciclopedia nos dice que hay personas que se organizan para que quienes compren sus productos sepan cómo fueron elaborados. Claro, que piensan cómo fueron elaborados. Entonces, claro, yo te cuento cómo lo elaboramos para que vos sepas qué estás consumiendo. Claro. Por ejemplo, esa casa quizás tiene una historia, esa que me acabas de vender. Y quizás me podías explicar otra cosa en relación a eso. Es verdad. Claro. Se vivió un gran escritor, ponele, que yo admiro. Bueno. Nos cuentan las verdades y nos hacen interesarnos en el proceso que tienen atrás estos productos que ellos nos venden. Bien. Por ejemplo, mucha gente se junta en cooperativas para hacer estas cosas. Sí, claro. ¿No? Mucha gente se reúne y dice, bueno, somos un montón. ¡Ey, mira! Justamente, aquí tenemos Carolina. Aquí estamos con Mariana Miño. ¿Cómo andás, Mariana? Bienvenida. Seguimos educando con Zamba. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bienvenida. Bien. ¿Cómo te va? Gracias. Bueno, sabemos que ustedes tienen una cooperativa que se encarga justamente de que estamos hablando, como de organizaron y se organizaron entre varios productores y difunden, digamos, los productos que elaboran. Sí, nosotros estamos en la cooperativa Colectivo Solidario, somos una comercializadora, no somos productores nosotros. Ajá. Sí, articulamos con los productores y con los consumidores como intermediarios necesarios, justamente para acercar los productos a los consumidores y brindar la información de qué es lo que estamos llevando a la mesa cuando decidimos comprar lo que decidimos comprar. Lara, ¿le querías hacer una pregunta? O sea, que sería, nosotros estuvimos hablando de esto de las etiquetas que nos dan la información precisa de qué es lo que nosotros estamos consumiendo. ¿Ustedes harían eso con el trabajo de lo que reciben al comercializarlo? ¿Lo que le cuentan a la gente es exactamente qué es lo que están consumiendo? ¿Y cuál fue el proceso previo? Sí, no solo qué están consumiendo, acercamos productos que son elaborados por grupos productivos pequeños, por cooperativas de trabajo, por cooperativas recuperadas, por sus trabajadores, bajo qué condiciones se produce esos alimentos, a quiénes se está fortaleciendo con la compra de esos alimentos. Y también creemos que es importante que el consumidor sepa dónde está poniendo su dinero, como vivir el consumo como un acto político y a quienes fortalece cuando elige comprar lo que elige comprar. No solamente para tener alimentos sanos, de calidad y soberanos, sino también para fortalecer otras formas de producción, ¿no? Claro, esto es como que la unión hace la fuerza de algún modo, ¿no? Porque yo me imagino que son todos pequeños productores que a través de ustedes se unen y por ahí tiene mayor masividad y difusión cada uno de sus productos. Claro, nosotros trabajamos desde la cooperativa donde yo estoy, nació en el 2010, estamos en la ciudad de Buenos Aires, o sea, tenemos nuestro punto de venta en la ciudad de Buenos Aires. Y surgió un poco a partir de la necesidad de que tenemos productores en todo el país que muchas veces porque son pequeños o tienen menos volumen, menos escala, es muy difícil llegar a los centros urbanos sin pasar por las grandes cadenas de supermercado. Entonces nosotros nos pensamos como una alternativa necesaria justamente para que estos productos lleguen y sean conocidos y fortalezca otras maneras, ¿no?
Qué interesante esto de saber dónde, para que el consumidor sepa y pueda elegir dónde poner el dinero, ¿no? ¿A quién está yendo ese dinero? Porque quizás son pequeños productores que no tienen la posibilidad de competir. Justo acá estábamos hablando en el programa de la publicidad, ¿no? Entonces, hay algunos que tienen, invierten mucho en publicidad y el que no puede hacerlo, ¿cómo compite? Entonces, ustedes colaboran con esa parte. Sí, la distribución de uh-huh. alimentos está en pocas manos, digamos. Claro, hay como claro, mucha claro. concentración en pocas manos claro. y nuestro país tiene infinidad de productores claro. con los cuales que tenemos todo tipo de alimentos durante todo el año, que son uh-huh. productos de calidad, que son productos agroecológicos, que justamente busca fortalecer que los productores puedan trabajar en su lugar de origen y no se tengan que, nuevas generaciones no se tengan que trasladar a nuevos centros urbanos. Pero el problema, la dificultad que nosotros encontramos y por eso decidimos trabajar de esta manera es la intermediación, ¿no? Claro. O sea, en la cadena entre la producción, la distribución y el consumo, hay una parte que quien produce no se puede también encargar de comercializar y hacer llegar sus productos a los centros urbanos porque es muy difícil. Y por otro lado, nuestro rol como consumidoras y consumidores, que lo ejercemos todos los días cuando elegimos ir a comprar lo que vamos a comprar, es tener más información de lo que estamos comprando y a quiénes le estamos comprando, ¿no? O sea, claro. ustedes decían lo de la etiqueta, sí. la información que contiene ese producto, la fecha de vencimiento, todo eso, pero también por ejemplo, hay productos que nosotros comercializamos que en la etiqueta incluye información del grupo productivo, ajá, dónde bueno. están localizados, cuántas personas son, claro. desde cuándo producen lo que producen, bajo qué condiciones producen. Si y son todo lo que necesitamos nosotros saber de una manera más amplia. Mariana, ¿nos sí. recordás el nombre de la cooperativa y dónde los podemos encontrar todos aquellos que tengan ganas de acercarse y conocer los productos? Sí, nosotros estamos en Capital Federal. La cooperativa es Cooperativa de Trabajo Colectivo Solidario. Mm. Estamos dentro del mercado de economía social que queda en Palermo. Uh-huh. Bien. Y nos pueden encontrar ahí de lunes a sábados, y si no, también en nuestras redes colectivosolidario.org. Genial. Perfecto. Qué bueno. Bueno, Mariana, te agradecemos un montón y bueno, esperemos cruzarte en otro momento. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Qué bueno. Gracias, qué bien, ¿no? Qué bueno. La unión sí, hace la fuerza, está, sí, es así. Sí, es así. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos a un corte? Me parece espectacular. Y prepárense en casa, ropa cómoda, sí. Hacer lugar porque se viene nuestra clase de educación física. ¡Vamos todavía! Mira qué buena entrada en calor, como que tengo hilos desde las rodillas y soy como una marioneta misma de mí misma. Esa cosa me da mucha gracia, se nota que tu hermana hace gimnasia. Gracias, gimnasia. Estamos conmigo, nuestra profe de educación física. Hola. ¿Cómo andás? Qué alegría verte. Bueno, muchas gracias igualmente. Hola, en casa a todos y a todas. Tenemos la clase de educación física, así que a prepararse. Perfecto, ya estamos muy preparados. Muy bien que estuviste entrando en calor, así que sí, en calor tan como original. La mañana. Buena, ¿eh? Claro. Muy buena. Está buenísima. Bueno, mientras tanto les voy a decir para que puedan jugar, porque hoy vamos a hacer unos saltos, unos lanzamientos, un handball. ¡Apa, qué bueno! Perfecto. Entonces, les digo, armen una pelota de medio de papel. Sí. La clásica, clásica. La deben tener ahí preparada, pero si no la arman rapidito. Sí. Y yo te dije como si fueran aros que usamos en la escuela, yo armé esto con mamá Eva. En casa podemos usar las baldosas, si tenemos, y hasta puedo hacer aros con pedacitos de lana, con lo que sea. Y si quieren ahora jugar y no hay tiempo, ponen hojas de papel y listo. Está bueno. Perfecto. Y algo para derribar, yo traje una botellita de plástico, unas cajas, fíjense, algo que no sea de vidrio, por favor. Claro. Ni el hermanito más chico tampoco. Tampoco. Bien. Para nada. Bueno, vamos a empezar en casa. Sí. Carolina en me mira como diciendo, ¿cómo vas a decir no, eso? No, ¿cómo vas a decir eso en televisión, es un Pablo? Chiste, es un escuchá. Chiste. Ya sí. saben, a ver si alguien pone el hermano. Bueno, entramos en calor acá con Pablo y con Caro, venga. Bien.
vamos a sentar, vamos a dar primero unas vueltas trotando así alrededor de estas escaleritas. Como quien no quiere la cosa, ¿no? Como quien no quiere la cosa. Pon un poquito más de velocidad. Pon talones a la cola. ¿Y puedo ir para el otro lado que me mareo? Carolina tiene, Carolina necesita siempre cambiar porque sí, se marea. Sí, como el... da tres, cuando llegas a la calecita, el cambio de dirección. En la calecita que le decías al calecitero, ¿puede cambiar? Sí, puede cambiar de vuelta, le decía al calecitero. Muy bien, y nos quedamos acá con nuestro distanciamiento, por favor. Sí. Entonces vamos a hacer una serie de saltos, ¿sí? Primero pasamos así, como un con tres alternados y volvemos, dale. Bien. Pasa uno y el otro. Taca, 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 taca. Ay, que me mojo. Volvés, Caro, ¿eh? Volvés a la carrera, salto con dos pies. En casa repetimos esto, ¿se animan a jugar? Vamos, en el espacio con un solo pie, pie derecho. En el espacio que tengo me pongo a jugar con Caro y con Pablo. Es el espacio de educación física. Izquierdo, pie izquierdo, pie izquierdo. Está muy bien. ¿No lo escuché o no lo dijiste? No, no lo dije. Ah, por ahora favor. Vamos a esta, mirá, ahí de costadito. Esto es coordinación, ¿no? Sí, ¿ves? Esto es pura coordinación. Bien. Esta. Yo tengo mi clase hoy a la tarde. Estoy gastando energía. No, está gastando energía. Vamos a hacer esta, a ver si sale. No tenés que competir conmigo, ahí, ¿eh? Ahí. Es difícil esta, ¿eh? ¿La muestro de nuevo? Mirá. Dale, que muestre la pared. A ver, chicos miren y chicas. En casa, ¿eh? A ver. Miren en casa, ¿eh? Ahí, al medio. Bueno, lo voy a hacer como bailado, ¿sí? Muy bien. Ah, muy bien, Caro, le salió perfecto. Ay, 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 él le agarró la mano. Bueno, muy bien. No, pero ella viene, ya estudió él, por eso. Muy, pero muy bien. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a separar estos... Sí. Aros. Que no son aros, son cuadrados. Son cuadrados. Tuvimos la clase de geometría. Sí, tuvimos la clase de verdad. Nos estamos imaginando que son los aros que hay en escuelas. Bien. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a saltar con el pie. Izquierdo, derecho, izquierdo. Ahí. ¿Y qué? Derecho, izquierdo. Y salto. Va. Bien. Izquierdo, derecho, izquierdo y salto. Esta música me gusta para hacer esto. Izquierdo. Ahora vengo trotando, ¿eh? Pico, mira, vengo trotando, trotando, izquierdo, derecho, izquierdo y salto. Como que me tiene que dar el... Ta, ta, ta. Izquierdo, derecho, izquierdo. Ahora lo vamos a hacer al revés, ¿eh? Derecho, izquierdo, derecho y salto. Mira, vengo trotando, derecho, bueno. Izquierdo, derecho y salto. El baile del cuadrado. Cada uno es su 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 cuadrado. Bueno, bien. Miren ahora, ¿eh? Sí. Les voy a dar una pelota. Sí. Vamos a hacer un lanzamiento que después cuando jugamos al handball es el lanzamiento suspendido. ¿Vieron que hicimos? Nosotros hicimos primero izquierdo, derecho, izquierdo, porque lanzamos con la mano derecha acá los tres. Pero si alguien lanza con la mano izquierda, hace al revés. Derecho, izquierdo, derecho y salta para lanzar. Entonces vamos a hacer... esa secuencia y cuando saltamos vamos a lanzar la pelota a ver si le podemos pegar a la izquierdo, botella. Derecho, izquierdo. Sí, izquierdo, buenísimo. Derecho, mira. Vamos a ver si le podemos pegar a esta botella, ¿eh? Va. Yo me quedo bien. Acá, dale. Vamos. Izquierdo, derecho, izquierdo. ¡Esta aquí! ¡Bien! Va. Voy. Va. Dale. Izquierdo, derecho, izquierdo. Muy bien. Una más, Caro, dale, última, que vamos a otro juego. Izquierdo. ¡Ay, pero qué bien que están, ¿no?, los chicos! ¡Va! ¡Dale! ¡Derribalo! ¡Esta! ¡Dame, dame, que lo derribo! ¡Dale, dale! Mientras seguimos derribando, ¿nos vamos a dónde? ¡Nos vamos al corte! ¡Ah! ¡Dale! ¡Nosotros seguimos jugando! ¡Gracias, Vin! ¡Dale, Pablo! ¡Izquierdo, derecho, izquierdo! ¡Acá! ¡Te lo acomodo! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! Para cuidarnos a todos y todas desde la ANSES, lanzamos un sistema de atención virtual para que puedas resolver tus trámites por internet en forma rápida y fácil sin que tengas que salir de tu casa. Desde una computadora, tablet o celular con conexión a internet, ingresa a la página de la ANSES, anses.gov.ar, sección Atención Virtual, y con tu clave de la Seguridad Social podés realizar gestiones y consultas de manera online.
gestiones que se pueden realizar vía web, asignaciones familiares y desempleo, asignaciones por embarazo, prenatal y maternidad, desempleo, jubilaciones y pensiones, inicio, rehabilitación y reclamos de impagos de una jubilación y pensión. Otras gestiones, apoderados. Asesoramiento sobre los trámites más frecuentes, jubilación, pensión, asignación por hijo y asignaciones familiares, entre otros. Los trámites que realices por la atención virtual tienen la misma validez que los presenciales. Un operador recibirá tu consulta y, si es necesario, te pedirá que subas más datos a la plataforma de atención virtual para resolverla. Cuidarte es cuidarnos. Que pueden agarrar una mosca con palitos chinos. Pueden con todo. ¿Qué? ¡La agarré! Suerte de principiante. Maldita Carolina. ¿Cómo hiciste? Bueno, Carolina. La agarré. La agarré, pero después la solté porque la quería matar. No, vale. No, justamente, mira, hablando de moscas y hablando de astucia, porque estuvimos hablando de las publicidades, miren lo que les traje. Un cuento. Buenísimo. ¿Quieren escuchar? Sí, me encantaría. Se llama Moscas Resucitadas, de Emma Wolf. Escuchen el título. La tengo. Moscas Resucitadas. Que viene como de piojo resucitado, que es un dicho también que se usa mucho. Moscas Resucitadas, y ya los chicos deben estar preguntando de qué se tratará. Y está bueno preguntarse antes de empezar de qué se tratará, para ver si después se cumple o no lo que yo pensé. Y dice así: una mañana tía Virguita se fue a la feria y volvió al mediodía sin nada en la canasta y con la noticia de que podía resucitar moscas. No hizo comentarios ni dijo quién le había enseñado. Eso no es raro en ella. A Virguita siempre le interesó lo oculto del más allá. Al día siguiente se compró una bata azul fluo y colgó en la puerta de su casa un sencillo cartel que decía: se resucitan moscas. El resto de la familia puso el grito en el cielo. Ella tranquilizó a todos con el siguiente argumento: es casi como ser veterinaria, dijo. Limpió el galpón del fondo e instaló allí lo que ella llamaba su consultorio. A la vista no había nada más que un par de sillas, una mesa de mármol de tres patas que acarreó del jardín, una lupa, fósforos y varios atados de ramas de poleo puestos a secar, yuyo que en su casa crece silvestre como todos los demás. Fuera de la vista había frascos de boca ancha y otras cosas. Según mi tía, las moscas se resucitan colocando a la fallecida bajo un montoncito de ramas de poleo y pronunciando ciertas palabras, ella sabía cuáles. En instantes, la mosca vuelve a la vida y despliega sus alas traslúcidas, así lo contó ella, como el ave fénix, que también renace de entre las cenizas para posarse dócil en la mano de su resucitador. Fabuloso. El primer cliente tardó en aparecer porque no es común que la gente se ocupe de la salud de sus mascotas. Si me dijeran las abejas, que son insectos útiles, vaya y pase, pero no las moscas. El cliente traía el animal despachurrado envuelto en una servilleta. Mi tía lo observó con la lupa, meneó la cabeza y dijo: un mal golpe. Después puso la mosca sobre la mesa, la cubrió de ramas, acercó un fósforo encendido y pidió que la dejaran a solas con ella. Como a los 3 minutos salió del galpón, estaba magnífica Virguita envuelta en su bata fulgurante y en una tufaranda, dice acá, de humo de poleo. Claro, traía el pañuelo cerrado y se escuchaba del animalito vivo que traía en la mano. Con toda delicadeza se lo entregó al cliente. El hombre estaba muy impresionado. Le pagó y se fue. En la vereda dejó escapar a la mosca. El negocio de mi tía anduvo muy bien. ¿Sería por la novedad o porque de veras era buena resucitando? La casa se llenó de clientes que hacían fila delante del galpón, todos con una cajita o un pañuelo envolviendo moscas muertas de distintas muertes. Nadie se fue de una casa sin su mosca viva y nadie dudó jamás de los poderes de tía Virguita. Su familia terminó por aceptar la situación, pero a mi tío Aldo siempre le pareció un trabajo horrible. Cada vez que ella hablaba de las moscas como de sus pacientes, él se deprimía. Además, la casa entera y sus habitantes y sus muebles apestaba a poleo quemado.
El problema se presentó un sábado. Llegó un hombre muy apurado que pretendió esquivar la cola, explicando que su mascota merecía atención especial porque era blanca. Su ejemplar, dijo, era único en el mundo. Los de la fila le contestaron que una mosca es una mosca en cualquier caso y que no importaba nada el color, así que más le valía esperar su turno. El hombre insistía en pasar primero. Virguita se asomó y escuchó la discusión. Cuando vio la mosca, palideció. Efectivamente, era una mosca blanca, de las patas hasta la cabeza, blanca como esas que no se ven en la leche. Esta vez nos dimos cuenta que estaba en un lío. La tía miró la mosca un largo rato, después se metió en el galpón, la escuchamos remover frascos, siguió mirando la mosca y rascándose con los codos. De golpe se le iluminó la cara. ¡Talco!, gritó. ¡Talco es lo que le puso a esta mosca farsante! Y después, ya como loca, ¡sujétenme! ¡Sáquenmelo de aquí! Estaba el cliente, se enfureció, siguió gritando que su mosca de verdad era blanca y la tía se fue. Ya más calmada, Virguita improvisó un discurso sobre las avivadas de la gente, lo mal que está colocarse en la fila, las falsas moscas blancas y todas esas supersticiones tontas de las que se aprovechan los atorrantes. Se aplaudió mucho su sentido de la justicia, pero ese día, después que despidió al último cliente, guardó la bata, descolgó el cartel y nunca más volvió a resucitar. ¡Wow! ¡Me qué encantó! Bueno, ¿qué habrá qué pasado, bueno, no? Habrá que no volvió pasado a resucitar. ¿Qué piensan los chicos? ¿Por qué? No le ¿y qué piensan los chicos? ¿Qué pusieron? ¿Qué respondieron en Nini Investiga, amigos y amigas? A ver qué respondieron. Las cooperativas pueden ser de trabajo, de vivienda, de transportes, todas estas y más. ¡Todas estas y más! ¡Claro que sí! Bueno. ¡Claro que sí! Y nos vemos mañana, ¿les parece? ¡Adiós! ¡Nos parece genial! ¡Nos vemos mañana, amigos y amigas! Bueno. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Chao, Zamba! ¡Chao, niña! ¡Chao! ¡Adiós! 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 Se llama José, le dice Zamba. Nació en Formosa y le gusta el chipá.